Buenos días, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a aprender a realizar el top Mrs. Pink. Para ello vamos a necesitar agujas de tricot, ¿sí? hilo peruano, eh, aguja lanera, tijera y botones. ¿sí? Este top no tiene costuras ni en los laterales, ni en la espalda, ni en los breteles. ¿sí? La idea era hacerlo sin costuras, por eso es que tiene botones. Eh, y los reteles los hicimos lo suficientemente largos como para poder atarlos e ir regulando la medida. Bien, este top tiene dos dificultades que si bien no son complicaciones demasiado eh, grandes, hay que decirlo para que lo tengan en cuenta. La primera sería, primero obviamente tenemos que hacer la muestra, calcular eh, las medidas eh, con las que lo queremos realizar y... Una vez que tenemos eso, ir distribuyendo los puntos para cada sector de la prenda. ¿sí? En este caso es solamente una pieza, pero tenemos que tener en cuenta las, eh, la delantera, ¿sí? que se divide en dos partes porque la unimos con botones, y la espalda en la que tenemos los breteles. ¿sí? La segunda complicación la vamos a tener al momento de llegar, o sea, vamos tejiendo hasta llegar acá donde tenemos que ir cerrando puntos e ir separando y sectorizando eh, nuestro tejido para empezar lo que sería eh, la taza ¿sí? y los breteles. Bien, acá es donde tenemos que saber bien los puntos que tenemos que ir cerrando para obtener eh, lo que queremos. Después seguimos tejiendo haciendo disminuciones ¿sí? hasta tener la cantidad de puntos que deseamos y luego empezar a tejer los breteles hasta el final. ¿Sí? En el caso que les parezca muy complicado, ir cerrando determinada cantidad de puntos, dejar en suspenso, volver a retomar, ustedes pueden optar por hacer el top eh, con un escote cuadrado, tanto de adelante como de atrás. No queda mal, yo no estaba segura de cómo iba a quedar, por eso decidí hacerle la taza, eh, pero tienen la opción de poder hacerlo. Y en el caso que no se animen a hacerlo también con los ojales en una sola pieza, lo que pueden hacer es hacer dos eh, cuadrados. ¿Sí? Y luego coserle los breteles. Lo que van a tener que tener en cuenta es que si hacen dos piezas a las cuales luego van a tener que coser, eh, es muy importante que dejen el margen de costura de aproximadamente un centímetro más, un centímetro y medio, porque les va a comer un poco de la pieza. ¿sí? Opciones, eh, además para poder hacerlo, como ya les dije, la aguja es pequeña. ¿Sí? Si a ustedes no les gusta tejer con aguja chique y prefieren una aguja más grande para tejer más rápido, pueden utilizar el hilo doble ¿sí? y una aguja más grande, ya sea aguja 7, 6, 8, o utilizar otro tipo de hilado, como hilado de algodón, eh, o el que deseen. ¿sí? Si ustedes desean tejer con una aguja más grande, tienen que tener en cuenta que los, eh, los eh, ojales también van a ser más grandes. ¿sí? Entonces tienen que elegir. Eh, a qué altura o a qué distancia van a ir separando eh, un ojal de otro o qué tipo de botón van a colocar también otra cosa que tienen que tener en cuenta es que um, esta prenda en mi caso la hice al cuerpo la hice ajustada sí y la trama me quedó cerradita entonces si se estira un poquito no pasa nada pero si eligen hacer una, una trama un poco más calada y les queda ajustado se les va a abrir mucho más así que son cuestiones que tienen que tener en cuenta antes de empezar con, con la muestra del tejido, ¿sí? vamos a hacer una muestra más pequeña, simplemente para que puedan aprender eh, cómo realizar la prenda. ¿sí? Vamos a utilizar, como ya les dije, dos agujas. Vamos a hacer el punto Santa Clara o punto Musgo. Les voy a dejar en la descripción del video cómo realizar punto Santa Clara, cómo eh, montar los puntos en la aguja y calcular el largo de la hebra y cómo hacer eh, cierres, ¿sí? cómo ir cerrando los puntos. Bien. Vamos a empezar a describir algunas partes importantes de nuestra prenda, ¿sí? Como ya les dije, utilicé hilo peruano, en este caso 160 gramos y agujas de tricot número 4. Las medidas son de 42 centímetros de ancho por 25 de largo eh, de alto, a los cuales después vamos a tener que agregarles la taza, ¿sí? que es lo que marqué acá justamente. La taza, que va a medir aproximadamente 7 centímetros. Y el bretel sin anudar, después de terminar la taza, 33 centímetros. ¿sí? En la parte de la espalda, entonces vamos a tener un bretel con un largo de 40 centímetros. ¿sí? Y mi muestra, para el tipo de lado que utilicé y el número de aguja, es de 10 por 10 centímetros. 10 centímetros es igual a 17 puntos. Y 10 centímetros es igual a 19 vueltas. ¿sí? Bien. Vamos a suponer que esta sería mi prenda extendida. ¿sí? De este lado tengo los ojales y acá tengo los botones. Eh, ¿Qué vamos a tener en cuenta para empezar a tejer? Este rectángulo que estoy marcando acá sería nuestro rectángulo base con el que vamos a iniciar nuestra prenda. ¿sí? Por ende, incluyendo uno de los extremos, otro, ¿no? ahora les voy a explicar por qué, lo tenemos que contar, ¿sí? ya sea la parte de los botones o la de los ojales. En mi caso, yo tomé cuatro puntos, lo cual fue igual a dos centímetros. Bien. Bueno, voy a medir este rectángulo, sí, hasta acá, que tiene que tener la parte eh, de contorno más prominente del sector que yo quiera cubrir en este caso es un top corto sí que me cubre bueno parte del busto y la parte más prominente de ese sector que yo quería cubrir era mi busto que mide 93 centímetros de contorno sí eh, pero como ya vieron mi prenda mide 42 centímetros es decir que tengo 84 centímetros de contorno, porque como ya les dije, es una prenda que yo quería que me quede el cuerpo y además este punto también eh, se dé bastante, ¿sí? Entonces lo que hice fue restarle un 10% aproximadamente a la medida para tener este 80, estos 84 centímetros. Bien, una vez que ustedes se miden, vamos a suponer que quieren hacer un rectángulo, ¿sí? Que mida eh, 80 centímetros por 30 centímetros de alto, ¿sí? Y la muestra de 10 por 10, es eh, 10 puntos, sería igual a, perdón, 10 centímetros sería igual a 20 puntos, y 10 centímetros sería igual a 10 vueltas. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces, si en 10 centímetros tenemos 20 puntos, en 80 centímetros, acá, tendremos que hacer la, la regla de 3 simple, 80 por 20 dividido 10, Sería 160 puntos. ¿sí? Y 100 centímetros tenemos 10 vueltas. En eh, 30 centímetros que queremos tener, vamos a tener eh, 30 por 10 dividido 10, 30 vueltas. ¿sí? Recuerden que en esos centímetros tenemos que contar uno de estos sectores donde tenemos los botones. Luego eso se lo agregamos porque se va a superponer, sí. Lo tenemos que tener en cuenta al momento de montar los puntos. Sabemos entonces que tenemos 160 puntos a los cuales tenemos que agregar los centímetros luego, sí, donde van a estar ubicados eh, uno de los sectores de los botones, un sector de botones, sí. Ustedes tendrán que hacer el cálculo de la muestra, en este caso yo tuve que adicionar para mi muestra cuatro puntos más. ¿sí? Bien, luego de eso nosotros vamos a eh, realizar las disminuciones y acá vamos a ir cerrando algunos puntos, ¿sí? Y luego vamos a dejar en suspenso otros, como la parte de los breteles y una de las delanteras. Al momento que empezamos a realizar las disminuciones, vamos a, realizar, vamos a realizarlas en cada extremo en las vueltas impares. ¿Sí? hasta tener la cantidad de puntos que deseemos para nuestros breteles. Bueno, acá lo que les muestro es un pequeño molde que hice para que puedan apreciar mejor la distribución de los puntos al momento que ustedes deseen realizar su prenda. Y luego les voy a mostrar eh, cómo hice yo la mía porque tuve algunos desfasajes y les voy a mostrar también eh, todos los puntos, la cantidad de vueltas y demás. Pero primero les muestro esto para que ustedes puedan hacer bien la suya. Como ya les dije, esta medida va a ser el contorno. Eh, máximo ¿sí? el cual ustedes quieran cubrir. En mi caso recuerden que yo le resté un 10% porque lo quería ajustado. ¿sí? Entonces, esta van a ser la cantidad de, de puntos eh, según los centímetros que yo quiera cubrir. Y luego recuerden que tienen que agregar eh, algunos puntos más para poder eh, tener el sector completo de los botones, ¿sí? que serían esta solapita de acá. Bien, luego tenemos. Una delantera en la cual luego vamos a tener que centrar los puntos para nuestro bretel. ¿sí? Para saber el ancho del bretel también es necesaria que hagamos la muestra. Es decir, esa misma muestra nos sirve para la prenda total y también para saber cuánto vamos a dejar de puntos para los breteles. Bueno, del otro lado tenemos la otra delantera y luego tenemos la espalda. ¿sí? También donde dejamos los puntos para los breteles. Y en el medio tenemos que tener en cuenta estos puntos, que es donde vamos a superponer el sector de los botones. ¿sí? De esta manera nos queda totalmente simétrica la pieza. En el caso de, de la muestra de tejido que voy a realizar, voy a utilizar esta cantidad de puntos. Cuatro ¿sí? puntos para ambos extremos de los botones, alguno donde van los botones y otro donde van a estar los ojales. Luego, en mi delantera, voy a tener 16 puntos, de los cuales 4 voy a dejar para los breteles, sí. Eh... Para la espalda lo mismo, tengo 16 puntos de los cuales destino 4 para los breteles, estos 4 puntos que son los que en los que vamos a tener el área de los botones, luego la otra espalda y la otra delantera. ¿sí? De esta forma ustedes tienen que ir distribuyendo sus puntos para que les quede totalmente eh, parejo, ¿sí? simétrica la prenda. Bien. Esta sería la que yo hice, ¿sí? Y les voy a explicar por qué es diferente. No dejé un sector para los botones, ¿sí? simplemente dividí. Eh, tenía 138 puntos, de los cuales destiné 8 para el sector de los botones, y luego destiné eh, 64 para la espalda y 66 para de la delantera. Por ende, tenía 33 puntos y 33 acá, y acá tenía 64. Es decir, que ya acá tengo dos puntos de más en mi delantera, y además tengo eh, otros 4 puntos más de mi de mis botones ¿sí? o sea si bien son 4 y 4 solamente cuento unos porque oh, los otros se van a superponer entonces tengo aproximadamente 3 centímetros más de delantera eh, que no pasa nada porque aparte es la es la parte que más cede si ¿sí? es como que le estoy dando un poco más de, de amplitud a este sector eh, y no hay tanto desfasaje en la, a la altura de los breteles si ¿sí? no pasa nada y sobre todo porque los voy a atar entonces no, no hay inconveniente. Otra opción que tienen también es hacer más largo los breteles de atrás para cruzarlos ¿sí? y luego atarlos. O como ya les dije, hacer solamente un bretel y luego coserlo directamente atrás. O también, como ya les dije, hacer un top directamente cuadrado con los breteles. Los cuales vamos a coser luego. ¿sí? Estas serían algunas opciones. Bien, como ya les dije, les adelanto un poquito. Yo monté 138 puntos, de los cuales destiné 8 para la parte de los ojales y los botones, y 130 que luego distribuí en mi prenda. 66 para la delantera, es decir, tengo 33 y 33 por cada panel, sería. Y 64 para la espalda, sería 32 y 32, a los cuales después tengo que centrar los preteles. Eh, si bien, esta, este tipo de punto es reversible. ¿sí? Voy a tener que saber que mis mi vueltas impares van a ser el derecho y las impares van a ser el revés. ¿sí? Más o menos para ten, dar una orientación y saber también desde qué lado voy a poner los botones y los ojales. ¿sí? Bien, entonces, en las vueltas impares, ¿qué vamos a realizar? En el momento que tengamos que hacer disminuciones, las disminuciones las vamos a hacer en las vueltas impares y los ojales también las hacemos en las vueltas impares. ¿Sí? Pero para tener el ojal completo comenzamos con la vuelta impar y luego lo terminamos en la vuelta par. ¿Sí? Eh, por el tipo de ojal y botón que, que tengo, yo decidí ir eh, aplicando los, realizando los ojales eh, a esta distancia. Si yo hago una prenda bien ajustada y pongo un botón a mucha distancia, se me va a abrir. Por eso decidí hacerlos bien cerquita. Según como ustedes quieran hacerlo, ya sea más justo o más suelto, van a ir viendo a qué altura van a ir separando los botones. Bien, entonces los ojales los vamos a hacer en las vueltas 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75 y 87. Yo tengo 8 botones. Eh, en la vuelta 91, una vez que hagamos el último ojal, terminamos la vuelta a par y hacemos dos vueltas más. Bien, tanto al inicio vamos a tener dos vueltas y al final también vamos a terminar con dos vueltas. ¿Sí? Eh, bien, entonces, en la vuelta 91 es donde vamos a realizar todos los cierres. ¿sí? Es decir, donde vamos a cerrar todas estas, eh, todos estos sectores, incluyendo el sector de los botones. Vamos a hacer el cierre de puntos que... Ya vamos a tener el cálculo de qué puntos son los que tenemos que cerrar y también el sector, obviamente, de los botones y de la espalda. En esta vuelta, donde empezamos eh, a cerrar puntos, también empezamos a hacer las disminuciones del escote. Entonces, en la parte del busto, ¿sí? vamos a empezar a disminuir en la vuelta 91 y luego vamos a disminuir en la vuelta 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 y 111, que es donde yo ahí ya empecé a realizar mis breteles. ¿Sí? Y luego mi bretel, o sea, terminé la vuelta 112, es decir, terminé la parte del revés y empecé nuevamente el derecho en la vuelta 113 hasta la 180, tejiendo derecho la cantidad de puntos que tenía. ¿Sí? Eh, y luego hice 5 vueltas para hacer disminuciones, por eso me quedó también, les muestro, el bretel con esta puntita, me parecía que quedaba más lindo. Una vez que concluí hasta las 180 vueltas, fui realizando disminuciones en un sector en todas las vueltas, ¿sí? tantos pares como impares. En cinco vueltas disminuí la totalidad de los puntos que tenía en mi bretel. Bien, y el bretel de la espalda simplemente es de la vuelta 91. Ya lo empezamos a realizar. ¿Sí? Acá. Y tejemos derecho las cantidades de vueltas hasta las 180. ¿Sí? Y luego cinco vueltas de disminuciones. Bueno, lo que yo quería aclarar sobre mi prenda es que además de haber eh, superpuesto este sector y no de haberlo destinado acá en la espalda, me sucedió que tenía eh, me quedaban siete puntos eh, para los breteles de adelante y seis puntos para los de atrás. Entonces, cuando empecé a hacer la primera vuelta de los breteles de mi escote, hice una disminución pequeñita en el centro y luego me quedaron parejos todos. No quería que me queden más gruesos los breteles de adelante que los de atrás. Ese fue otra otra. Así, eh, situación que tuve con mi, con mi prenda. ¿sí? Se los digo porque fui cambiando sobre la marcha como lo quería realizar y sin embargo se pudo corregir, no hay problema. Eh, en este caso no pasa nada. Ahora voy a explicarles cómo vamos a realizar la muestra. Bien, ahora vamos a empezar a tejer nuestra muestra. Yo me basé en la cantidad de puntos del modelo que les mostré con anterioridad. Sí, en él tengo 76 eh, puntos. Bien, entonces acá me faltan montar algunos puntos más. Ahí está. Muy bien. Ya tengo mis 76 puntos. ¿Cómo vamos a proseguir realizando el punto Santa Clara? Como ya les dije, las dos primeras vueltas las tejemos con todos los puntos para dar este borde y al finalizar, tejemos eh, dos vueltas más ustedes pueden dejar este borde del largo que quieran eh, en mi caso dos vueltas me pareció suficiente bien, ¿cómo hacemos el punto musgo entonces? esperen que ahí se me enganchó el hilo ahí está ¿cómo hacemos el punto musgo? pinchamos el punto por debajo pasamos nuestra aguja, hacemos una lazada y sacamos el punto repito pinchamos lazada y sacamos el punto así vamos tejiendo estos puntos hasta el final esta sería la vuelta 1 bien acá ya tejimos nuestra primera vuelta ¿sí? ahora lo que hacemos es hacer la vuelta 2 de la misma forma Esperen que se me abrió un poquito, simplemente ajustamos, ¿sí? Si pinchamos y vemos que se nos estira mucho el punto, simplemente tiramos de la hebra y vamos acomodando. Bien, entonces hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos el punto allí, tomamos la hebra, hacemos una lazada y sacamos. ¿Sí? Esta sería la vuelta número 2, seguimos así de esta misma forma hasta finalizar y luego les voy a mostrar cómo tenemos que hacer los ojales. Muy bien, acá yo lo, lo que hice fue ir avanzando un poco con la vuelta 3, que como ya saben, tejimos simplemente los puntos al derecho. En todas todas las vueltas tejemos al derecho. Bien, y en esta vuelta 3 me falta tejer 4 puntos, ¿sí? que son estos de acá que destiné para el ojal. No sé, eh, si no se dieron cuenta, yo los ojales los fui haciendo cada 12 eh, vueltas. ¿sí? Para ello es fundamental que tengan un cuenta vueltas o que vayan anotando. Eso es muy importante. ¿Sí? y en la muestra también pueden hacer ojales para ver más o menos eh, a qué distancia quieren ir poniendo los botones y también ir sabiendo más o menos el tamaño del botón que van a utilizar muy bien cómo hacemos el ojal es muy muy sencillo tenemos estos últimos cuatro puntos sí que vamos a tomar los dos primeros y los vamos a tejer juntos a ver para que lo vean bien, tenemos los dos primeros puntos, los tejemos juntos. Muy bien. Lazada, paso. Y ahora voy a hacer una lazada en mi aguja donde voy tejiendo los puntos, ¿sí? Una lazada simplemente y sigo tejiendo los otros dos puntos de manera normal, al derecho. Bien, acá acabo de terminar mi vuelta 3. Lo anoto en mi cuenta vueltas. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Vamos a tejer esta lazada que hicimos de más como un punto al derecho normal. Bien, empezamos la vuelta número 4 de esta forma. Acá nos encontramos con la lazada que la tejemos simplemente así como está. Y listo. Acá ya tenemos nuestro ojal. Vamos a hacer la vuelta número 4 para terminar. Hago dos vueltas más y luego les, empiezo, les explico nuevamente cómo realizar el ojal y ven cómo queda este en el tejido. Acá entonces ya tejí mi ojal, dos vueltas más y voy por otra vuelta en la que voy a hacer un ojal. Eh, lo hago de esta forma porque es una muestra. Simplemente eh, hay mayor distancia, recuerden, en los ojales. Bien, entonces les repito cómo se hace. Tenemos los últimos cuatro puntos. Tejemos los dos primeros juntos sí y hacemos una lazada en la aguja donde estamos pasando los puntos tejidos. Lazada. Tejemos los otros dos como respetando el punto Santa Clara, sí todos al derecho. Bien. Y ahora, Tejemos los puntos al derecho y la lazada de la vuelta anterior la tejemos como si fuese un punto normal. Ahí está, ahí está la lazada de la vuelta anterior. La tejemos normalmente y seguimos. Recordamos ir eh, marcando la vuelta en nuestro cuenta vueltas. Yo voy a seguir. Terminando esta vuelta voy a hacer dos vueltas más y luego voy a explicarles cómo hacer el cierre de puntos y empezar a hacer las disminuciones para el escote y los breteles. Bien, vamos a suponer que ya tejimos la totalidad de nuestra prenda, ¿sí? Es decir, la totalidad del cuadrado del rectángulo inicial. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer las disminuciones en este sector siguiendo este diagrama que hicimos con anterioridad, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar acá a mano para poder ir viendo los puntos que tengo que ir disminuyendo. Vamos a empezar disminuyendo cuatro puntos de eh, la parte de los botones. ¿sí? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a empezar tejiendo el primer punto. Recuerden que tenemos 76. Esta parte la vamos a hacer completa para que puedan ver cómo se hace. Bien, entonces empezamos disminuyendo. Tenemos dos puntos tejidos en nuestra aguja. Disminuimos uno. Tenemos que llegar a cuatro. Uno. Dos. Tres. Ahí está tres. Y el cuarto. Yo lo hago con la mano, ¿sí? a mí me parece mucho más fácil así, no me acostumbré a hacerlo con la aguja. Ajusto, ya disminuí mis primeros cuatro puntos. Ahora tengo los 16 puntos que siguen de la parte de la taza. ¿sí? Recuerden que tenemos que disminuir. Acá me quedó mi primer punto en la aguja, que sería parte del, del sector de la taza. Ya el segundo y el tercer punto los tejemos juntos. ¿Sí? nos vamos a quedar con 14 puntos después de hacer las disminuciones. Entonces tenemos, el primer punto ya tejido, los otros dos los tejimos juntos, sin hacer lazada, sin nada, es una disminución. Ya vamos tejiendo entonces tres puntos. Porque dos los tejimos juntos. Bien, tenemos 1 2 3, perdón, 4 5 6 7

Acá ya tenemos nuestra primera vuelta de la taza con las disminuciones. Bien, ahora seguimos. Tejimos, tenemos, que tener, eh, tenemos que cerrar 6 puntos, luego dejamos 4 para el bretel y luego cerramos eh, 16. ¿sí? Bien, entonces cerramos 6. Yo acá tengo estos 14 puntos que van a formar. Parte de mi eh, taza, ¿sí? entonces dejo 1, 2 puntos y ya empiezo cerrando. Tengo que cerrar 6. Ahí tengo el primero. Ven, acá ya empieza a separarse y acá sigo teniendo estos 14 puntos: 2, 4, 6, 8, 10. Perdón. 2 4 6 8 10 12 14 sí bien entonces ya cerramos el primero seguimos cerrando Vamos a tener 6 2 3 4 Y 6. Ahora tenemos que tener 4 puntos para el bretel. Ya tenemos el primero en la aguja. ¿sí? Tejemos 2, 3 y 4 normales. Y ahora tenemos que tejer estos 16 puntos, o sea, cerrarlos en realidad. Bien, dejamos estos 4 para el bretel. Recuerden que tejemos 2. Y ahora empezamos a disminuir. Tenemos que disminuir 16, entonces. Yo estoy muy incómoda para filmar y tejer, les cuento, por eso me está costando tanto. Pero ahí ya casi estamos, con el primero. Ahí está. Disminuimos 1. Vamos por el segundo. Casi ahí está. Dos. Tres. Ahí me quedó enganchado una hebra que la voy a sacar. Bien, tres. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 y 16, el último. Bien, ahora tenemos que dejar, ya tejimos estos 16, 4 puntos para el bretel. ¿sí? Tenemos el primero ya en la aguja, recuerden. 2. 3 y 4. Ahora tenemos que dejar cerrar 6. ¿sí? Tenemos que dejar estos 4 para el bretel. Recuerden, entonces hacemos 2 y empezamos a disminuir. En este caso, 6 puntos únicamente. 1. 2. 3. 4, 5 y 6. Bien, ahora hacemos la segunda taza, así la segunda parte de la delantera. Tenemos que disminuir, recuerden, al principio y al final. Ya tenemos el primer punto, el segundo y el tercero, lo tejemos juntos. Bien, 3, 4.

el último bien y ahora tenemos estos cuatro puntos que tenemos que cerrar sí ahí se dan cuenta que tejimos perfectamente todos los puntos y respetamos la secuencia esto es muy importante por eso hice toda la vuelta completa para que lo puedan ver entonces tejemos los dos primeros porque tenemos que disminuir disminuimos uno El segundo, ahora el tercero, y el cuarto es el que nos queda en la aguja. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es cortar la hebra y pasarla ahí dentro del bucle y tirar. ¿Sí? Yo voy a poner un marcador para evitar cortar el hilo y que me salten las hebras para todos lados ahora en esta muestra. Bien, entonces acá lo que nos quedan en la aguja, quiero que vean, es la parte de la taza, la parte del, o sea, el primer bretel, el segundo bretel de la espalda y luego nuevamente la taza. Vamos a ir tejiendo por sectores, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que ahora yo voy a retomar con mi aguja y con mi hebra, ahí está, para tejer la totalidad de la taza, ¿sí? Y luego una vez que lo termine, que complete el bretel también hasta el final, corto y luego sigo tejiendo los puntos que me van quedando en suspenso. ¿sí? Bien, la primera vuelta impar es de disminuciones. Ahora voy a tejer simplemente los puntos, eh, como se me presentan, ¿sí? Ahí está, me está costando... Ahí, perfecto. Entonces, tejo simplemente los puntos.

Y ahora voy haciendo las vueltas de las disminuciones. Recuerden que las impares disminuimos y las pares tejemos como se presentan. Recuerden que el primer punto y el último lo tejemos normal. Las disminuciones se hacen luego del primer punto y antes de finalizar. El primero lo tejo normal, tejo la disminución. ¿sí? Ahí está, disminuyo, tejo dos puntos juntos. Y cuando me queden tres, sigo tejiendo. Hago la disminución y luego el punto final. Acá tengo cuatro, tejo uno más, ahora tejo dos juntos, si ¿sí? Me quedan tres, tejo dos juntos y el último punto lo tejo normal, sin disminuir. Voy ajustando, si ¿sí? la hebra, yo quiero que vean acá, ya empieza a notarse la disminución, ¿sí? Por qué lo hago de esta forma y dejo un punto de margen para que quede así, ven, me parece que queda como más prolijito. Ahí se van notando las disminuciones en el derecho, sí, el primer punto lo tejo normal y la disminución la tejo después. Entonces voy a seguir disminuyendo hasta tener eh, los cuatro puntos que van a formar parte de mi bretel. Les voy a mostrar cómo sigo allí. Acá me quedan seis puntos, esta es la última vuelta de disminuciones. Ahí se me salió, no pasa nada, lo tejo igual, tejo eh, estos dos puntos juntos, me quedan tres, tejo estos dos puntos juntos, ahí que se me salió, ahí está, los dejo juntos y el punto final para tener cuatro puntos en mi aguja. Desde esta vuelta lo que hago es seguir tejiendo recto, les voy a mostrar ahí si ¿sí? pueden ver cómo se, son, cómo se aprecian las disminuciones, ¿sí? Voy tejiendo recto la cantidad de vueltas que desee, voy a tejer algunas vueltas más y les voy a mostrar cómo tejer eh, las vueltas finales para que queden punta. Miren, acá tejí algunas vueltas más ¿sí? y estoy retomando mi tejido en una vuelta impar, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo hacer para que queden punta. Yo las disminuciones las fui variando, a veces empecé haciendo disminuciones y en otras veces eh, terminé la vuelta haciendo la disminución. En eso no hay, no hay problema. En este caso voy a empezar realizando la disminución, ¿sí? Voy a tejer los dos puntos juntos al comienzo y luego tejo los demás como se presentan. Como empecé haciendo una disminución, ahora la disminución la voy a hacer en esta vuelta pero al finalizarla, ¿sí? En este caso, para hacer los breteles hago disminuciones en todas las vueltas. Entonces, empiezo con un punto que lo tejo normal y termino haciendo una disminución. ¿Sí? Y ahora como tengo simplemente dos puntos en mi aguja, lo que hago es tejerlos juntos. Ahí está. casi muy bien y lo que hago es eh, trabar corto la hebra y trabo sí después voy a sacar este marcador que tenía acá y lo voy a colocar para mostrarles ahí está cómo quedaría ajusto sí acá tendría hecho Hecha mi taza con el bretel y cómo queda en punta. Bien, ahí se ve mejor cómo acabo de terminar eh, la parte de mi, de mi taza ¿sí? con el bretel. Ahora tengo los puntos en suspenso que me quedan de los dos breteles y de la otra taza. ¿sí? Para retomar este cualquiera, en realidad el, al principio recuerden que tenemos que seguir la vuelta par. ¿Sí? Entonces, en los breteles no me va a cambiar porque simplemente tejo las vueltas como se presentan los puntos. Pero en esta, recuerden que tenemos que tejer todos estos puntos y luego en la vuelta siguiente que va a ser la impar, empezamos con las disminuciones. Ahora les voy a mostrar, simplemente tomamos la hebra ¿sí? con la que veníamos tejiendo y tejo normalmente. Ahí se me salió. Ahí está. Dejo normalmente la primera vuelta. Que sería la par, si ¿sí? en realidad sería la segunda vuelta del bretel. Y luego seguimos tejiendo todos los puntos al derecho para completar la cantidad de vueltas que deseemos para este bretel. Lo que yo estoy haciendo ahora es para mostrarles que esto se me va a ir enroscando. ¿sí? Recuerden que la hebra que retomamos eh, va a ser un poco más larga, la tenemos que anudar y luego ir perdiéndola por el tejido. ¿Qué me sucede? Acá se me está enroscando eh, el bretel. Yo seguí tejiéndolo así normalmente porque a medida que avanzaba con el tejido eh, se me iba dificultando menos. Pero lo que pueden hacer es dejar los puntos en suspenso con un hilo. En este caso a contratono el hilado que quieran para ver acá tengo los cuatro puntos de bretel que sigue, sí. Para evitar que se enrosque así y me moleste, entonces lo que hago es tomar mi aguja lanera, pasar el hilo. Yo esto lo voy a sacar para que puedan ver. Vamos a suponer que esto lo tengo en suspenso, este también, ya con el hilo, sí. Bien, entonces lo que hacemos simplemente es pasar con la aguja lanera todos los puntos al cordoncito, sí los voy pasando así y los voy sacando uno por uno ahí está ya casi estamos pasé todos los puntos paso mi cordón yo simplemente ahí está lo que hago es hacerle un nudo ajustado para evitar que, que después se zafe. sí. hago un nudito y luego lo corto para retomar los puntos. Recuerden, esto lo voy a sacar. Ahí está. Recuerden que tenemos que empezar por este, luego seguimos con este y luego con este para hacer eh, bien prolija la secuencia. ¿sí? Y una vez que terminen con cada bretel... Cortan y van escogiendo la hebra y por último van a coser los botones. Yo elegí botones a contratono, ¿sí? porque me gustó cómo quedaba. Acá les muestro. Y luego van cosiendo los botones a la altura que ustedes consideren eh, donde van a estar los ojales. Eh, simplemente usé hilo y aguja de costura. Otra cosa que pueden hacer es, si no se animan a hacer los ojales con las disminuciones, es encontrar el punto donde quieren que esté el ojal. Tratar de abrirlo y coserlo ¿sí? con hilo y aguja. A los de abajo. Y a los de arriba. Entonces lo que van a hacer con la costura es ir cerrando, uniendo unos puntos. Y en la parte de arriba hacen lo mismo para que se vaya abriendo. ¿sí? Es de, de todas formas es eh, bastante sencillo hacer el ojal. Así que les diría que se animen a probarlo. Eso sería... Eh, todo lo que tenía para explicarles sobre este top que es bastante sencillo, utilizan puntos básicos de dos agujas simplemente y con ese conocimiento ya lo pueden realizar. Muy bien, esta fue entonces toda la propuesta, espero que se animen a realizarla. Eh, si el video les gustó, los invito a ponerle like y a suscribirse al canal para enterarse de novedades y nuevos proyectos que vamos a estar subiendo. Y si pueden realizar la prenda eh, y la comparten en las redes, usen el hashtag eh, Celestina Tejidos o Top Mrs. Pink. Muchas gracias.